Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Tato Mateando. Hoy, mirá dónde me encuentro, en la Laguna Albonete y con una compañía de fondo espectacular. No sé si la alcanza a apreciar por la cámara, pero ya durante el video les voy a ir comentando de qué animalito se trata, sus costumbres, sus hábitos y un poco más del lugar donde estamos. También de la gente que me ayudó en este trabajo, que me colaboró con imágenes y videos. No te pierdas este video hasta el final porque se vienen unas tomas espectaculares. Vamos a verlos. La Laguna Albonete está situada a solo 35 kilómetros al oeste de la ciudad de Vera, por la ruta nacional número 98. El Bonete, el Palmar, el Cristal, el Plata, la Verde, entre otras lagunas, conforman un sistema que está interconectado entre sí por los arroyos Golondrina y Calchaquí. Ahora que ya estamos ubicados geográficamente, me toca agradecer a los amigos Pablito Esperanza por las fotografías y los videos de la ciudad de Avellaneda, que abajo van a tener en la descripción del video sus contactos para que miren su Instagram, el trabajo que hace es fabuloso. Y también al amigo Roberto Benvenuti, también de la ciudad de Avellaneda, de fotógrafo de naturaleza, que siempre me aporta datos sobre los animales que estamos viendo, sus costumbres, todos los datos de curiosidad que nos sirven a nosotros los que no sabemos, simplemente apreciamos este tema. Ahora vamos a pasar a hablar de los animalitos que son los protagonistas de este video. Pero antes de eso, si todavía no te suscribiste al canal, acordate, suscribite apretando el botón de suscripción, activa la campanita si recibís las notificaciones a medida que van saliendo nuevos videos y se vienen muchos y muy buenos. Y dale like, compartilo en tus redes, así hacemos a poquito hacer crecer este canal tan chiquito, pero lo hacemos con mucho gusto. Volviendo al tema de los flamencos, en esta oportunidad lo que estamos viendo son flamencos australes. Esa sería la variedad, porque se encuentran otras en otros lugares, pero esta que hoy protagoniza en este video es esa. El flamenco austral es natural de Sudamérica. Su distribución comprende los Andes en Perú, Bolivia, norte de Chile y Argentina. Y en las tierras bajas se encuentra presente en Brasil, Uruguay y Argentina, ocasionalmente hasta las Islas Malvinas. Habita las costas, lagos salados y lagos de agua dulce. Y se han tomado registros de la presencia de estos animales desde el nivel del mar hasta los 4.500 metros de altura. En Argentina, la Laguna Mar Chiquita, se encuentra uno de los centros de reproducción más grandes del país. Hace poco, la laguna fue declarada reserva. Los animales adultos pueden pesar de 1,7 kilos a 2,5 kilos. El color de los pichones al recién nacer son entre blanco, grises, marrones, va variando la tonalidad. Y también va variando la tonalidad de los adultos de acuerdo al lugar donde se encuentran, porque la pigmentación que toman sus plumas es debido a su alimentación, que se alimentan de pequeños moluscos, algas, y de acuerdo a la disponibilidad del lugar es la pigmentación que ellos van a ir tomando para su plumaje. Sí, hasta en el mismo lugar vemos en estas imágenes que varía la tonalidad de los colores entre uno y otro, dependiendo un poco de su edad. La mayor parte del tiempo la pasan procurando alimento, como los vemos con la cabeza en el agua, y esa forma tan particular de ese pico les sirve como herramienta para estar buscando su alimento entre el barro. También sus patas largas para poder moverse en aguas poco profundas. Este animal se encuentra en el apéndice 2 de CITES. Este apéndice incluye animales que no necesariamente están en peligro de extinción, pero de seguir disminuyendo sus poblaciones, podrían llegar a estarlo. En las imágenes que tenemos en vuelo podemos ver la forma que adapta estirando su cogote y sus patas, buscando una forma lo más aerodinámica posible. Su altura de adulto puede llegar a 1 metro.
Como pueden ir viendo a lo largo del video, se van agregando fotos que no las quise poner aparte porque se iba a hacer muy largo. Absolutamente todas las fotos y videos pertenecen a este lugar, a esta laguna. En la provincia de Santa Fe tenemos la suerte de todos los años, promediando el mes de agosto, recibirlos. Como son aves migratorias, están de paso, no están siempre. Cuando uno pasa por este lugar, por la laguna, cuando no están los flamencos, se los suele confundir con los patos rosados, también llamados pato espátula, cucharón, son nombres vulgares que varían de acuerdo a la zona. Buscan para reproducirse lagos o lagunas de agua salobre, pero para hay años que, como dato de color, hay años que la salinidad no cumple con los requisitos para su reproducción. Depositan por nido entre uno y dos huevos. Los huevos tardan 30 días en eclosionar y una vez eclosionado, el pichón permanece alimentado por sus padres hasta 4 días en el nido. Una vez alcanzada esa edad, los pichones también salen a procurar su alimento en la laguna, guiado obviamente por sus padres y la colonia en general. Queridos amigos, los dejo por un momento con la compañía de estas imágenes, un poco de música y el sonido ambiental de los animalitos. Gracias amigos por haberme acompañado hasta acá en este video. Les recuerdo que por favor, si todavía no están suscriptos, se suscriban, le den clic a la campanita para recibir las notificaciones.
pulgar arriba y abajo. Siéntanse libres de comentar lo que quieran. Si conocen algún otro lugar donde posen, paren o visiten estos animalitos, escriban lo que quieran, que todo se lee y se contesta. Me despido de ustedes disfrutando de este espectacular atardecer en el oeste de la provincia de Santa Fe. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. Gracias.